Pokémon Perla. Hace mucho tiempo que no juego este juego. Hace unos 13 años que no juego Diamante y Perla y Platino. Bueno, 12 creo que Platino. Voy a, por si acaso, voy a ponerme la segunda aquí. No vaya a ser. Como digo, realmente hace mucho tiempo que no jugué este. Hace mucho tiempo que jugué este juego. Y realmente de todos los juegos de la saga Pokémon, probablemente este es el que tengo menos recuerdos. A nivel de qué tengo que hacer, en qué orden se tienen que hacer las cosas y todo eso. Que presione el botón, dice. Recuerdo que estamos en la 10 y en la 10 era mucho de usar la pantalla táctil. De hecho, el juego tiene muchas funciones para la pantalla táctil, que las iremos viendo conforme vayan surgiendo. Este es el profesor Pokémon de esta región, de la región de Sinnoh, se llama Serval en español por lo menos. Vamos a empezar con lo básico, lo típico de siempre. Eres chico, chica, bueno, de siempre no, porque la elección de género fue a partir de esa nueva generación. Aquí vamos a ponerlo de siempre, bueno, vamos a hacerle caso a la pantalla táctil, que supongo que es lo que el juego quisiera que hiciera. Y como digo, realmente a nivel de historia recuerdo más o menos. Ay, me da igual cómo se llame. No me gusta ningún nombre, vamos a ponerle Germán. La verdad es que no me acuerdo ni cómo se llamaba este tipo. La típica transición. Bueno, típica tampoco, porque luego la quitaron. Más o menos de la historia me acuerdo. Lo que no recuerdo mucho es el cómo van ocurriendo algunas cosas para que la historia avance. Los pozos tampoco recuerdo, los gimnasios tampoco recuerdo, ningún líder recuerdo, por cierto. Solamente me acuerdo de Cynthia. ¿Qué tal, cosita? Bienvenido. No se parece mucho al remake, ¿eh? ¿Con qué botón se hace esto? No, lo de siempre. Pero velocidad rápida, analización batalla así, sin cambios. Y vamos a cambiar el marco, que aquí todavía se puede cambiar. Uno bonito. Va ganando el 13 por ahora. Va ganando el 20 ahora. Gana el 20. ¿Por qué rosado? Porque estamos jugando Pokémon Perla, entonces necesitamos algo del color. Entonces, como digo, ya guardando muchos datos, me acuerdo cuando pasaba eso. Ah, qué tiempos. Realmente han pasado muchos, muchos años desde la salida original de estos juegos para la Nintendo 10. Este año, creemos, va a salir el remake. Algunas personas he visto que no le quieren llamar remake por alguna razón. Ah, por cierto, qué buen recordatorio. Hay que quitar esto. Bla 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 bla. Esperando, ya no hay. Ya no tenemos PC, ya no hay una poción en la PC, ok. También hay que esperar para conseguir. Ah, un momento, que tengo que pausar esto. El botón X abre el menú. Gracias. Gracias por tanto, Pokémon. ¿Cuánto ha cambiado la saga a partir de este momento? Por alguna razón, siento que la cuarta generación. Ay, ¿qué quieres? Que la cuarta generación, que es la de Sinnoh, no es tan recordada por alguna razón. Yo, por lo menos en mi caso, personalmente hablando, no la recuerdo. Mis recuerdos que tengo de esta generación son muy, muy, muy vagos. Tanto de Diamante y Perla como de Platino. Ni siquiera sé dónde está la casa del. Ah, mira, aquí está. El pesado este me caía mal también, por cierto. Como creo que a todos. Y lo malo de estos juegos es que aún no se puede correr. Hasta que te den las zapatillas, no puedes correr. Entonces, aunque sea muy fácil correr, aquí todavía no se podía. Era algo que tenían esos juegos. Estamos jugando el remake en gran parte porque
va a salir el remake, perdón. Estamos jugando el original porque en gran parte porque va a salir el remake este año para la Nintendo Switch. Y ya que vamos a reseñarlo, o en teoría lo voy a reseñar, si todo sale bien, por supuesto. Estoy medio leyendo lo que dice, ¿eh? Ya que más o menos lo voy a reseñar, tengo pensado reseñarlo, así que a pesar de que, a menos que ocurra algo muy malo, como mi muerte, por ejemplo, habrá reseña del Pokémon Perla Brillante, ¿se llama Perla Reluciente? No tengo idea, sinceramente, de cómo se llama el juego. Entonces quiero recordar el anterior para saber, para tener una idea más fresca de cómo era el original y así saber qué puedo hablar del este. Es que así se este juego se va a ver mejor que el remake, ya yo lo veo venir ya, sinceramente. El estilo chibi que tiene el remake no me llama la atención, no me gusta nada. Han pasado ya 3 días desde que lo vi, o quizá una semana en realidad, y me sigue sin gustar. Es una cosa no fea, pero es que a mí no me gusta. Citrón, justamente hoy que estaba recordando que iba a jugar este juego, me acordé que Citrón llegó justamente cuando estábamos jugando el remake. Ahora sí está bien dicho, ¿eh? El remake de Pokémon Kanto, Verde Hoja, para prepararme a hacer la reseña de Let's Go Pikachu. Hace ya 3 años. Esa fue la primera vez que Citroën apareció en los streams. ¡Oh no! Unos pájaros salvajes me han atacado. Vale. Citroën ayer eligió el inicial, por cierto. Infernape. Bueno, sí, Infernape. Chimchar. Que no es mala idea en realidad. Porque en Sinnoh tiene algo. Que es que nunca, no hay Pokémon salvajes de tipo fuego. O sea, no hay Pokémon de tipo fuego en Sinnoh. Está Chimchar. Y párale de contar porque yo no recuerdo ninguno más. Seguramente hay otro más. Alguna otra línea. Alguna otra línea de fuego. Pero yo no recuerdo cuál es, sinceramente. Entonces, conseguir un tipo fuego viene bien. Es una de las principales quejas que hay con Sinnoh. La falta de Pokémon de fuego. Así que puesto que ya Citroën eligió al Chimchar, sería bueno que Cosita eligiera al segundo Pokémon que va a estar en la partida. Les recuerdo que yo, cuando juego juegos de Pokémon, siempre elijo una party de 6 y no atrapo ninguno más que no sean esos 6, porque no me importan. Llenar la Pokédex, eso no es lo mío. Y así que cada quien puede elegir un Pokémon de todo el equipo. Si quieren poner su nombre, pues me avisan para poner el nombre. Un poco tarde ya para el Chimchar, pero todavía se puede cambiar. No se dio ni cuenta que le robamos 2 Pokémon a la tipa esta. Qué pésima asistente es. Entonces quiero recordar cómo es el juego para tenerlo más presente a la hora de hacer la reseña del remake. Y también vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, a nivel mecánico, no voy a hablar, por ejemplo, tengo la idea de hacer un... No puedo correr, si alguien se lo pregunta. Tengo la idea de hacer un análisis, un artículo sobre Pokémon Perla, el original, no el remake. Y quiero hablar en el artículo de cómo ha evolucionado la saga desde entonces. Ahora hay Pokémon en Wonder Egg. Sí, veo que ya lo viste, Citrón. Repetiré las palabras, pero no me acuerdo qué palabras eran. Solo recuerdo que era latín. Sane. Moving. Bueno, tal vez no era moving. Vale, ya podemos correr a partir de ahora. Entonces, además de obviamente de las obvias, ojo al dato. Aparte de las obvias diferencias que hay entre el remake, o que, mejor dicho, que habrá entre el remake y el original, o bueno, entre la generación actual, octava, y la generación cuarta, que vienen siendo, hay nuevos Pokémon, hay nuevos movimientos, hay nuevas habilidades, hay nuevas cosas en general. No es aquí, ¿verdad? No es aquí.
Aparte de todo eso, también, obviando también el hecho de que los gráficos son diferentes y todo eso, quiero ver cómo ha evolucionado la saga. No sé si tengo que venir aquí para hablar con el tipo este. Vale, no. Tengo que ir directamente al laboratorio de Pokémon, que está quién sabe dónde, porque como yo no leo, descubrimos las cosas a medias, como siempre. Por ejemplo, la cuarta generación, que es esta obviamente, introdujo una nueva mecánica en lo que viene siendo las mecánicas core de Pokémon. Y es que los ataques antes se dividían en ataques de daño, digamos, y en ataques de estado. Por ejemplo, Malicioso es un ataque de estado, es decir, no hace daño. Arañazo es un ataque de daño, o sea, hace daño. Vaya, es muy sencillo de entender. Y siempre en la saga de Pokémon, desde el principio, había ataques físicos y ataques especiales. Porque siempre hubo estadísticas que era una era de ataque y otra era de ataque especial. Bueno, en la primera generación no existía ataque especial y defensa especial, solamente había especial. Entonces, dependiendo del tipo de ataque, se usaba un valor u otro para el daño, para el cálculo de daño. Entonces, los ataques de tipo normal eran físicos, los ataques de tipo fuego eran especiales, los ataques de tipo agua eran especiales, los ataques de tipo planta eran físicos y bla, 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 bla. A partir de la cuarta generación cambiaron eso, que es de hecho, desde mi punto de vista, el último cambio muy importante que hubo en las mecánicas de juego, más allá del tipo hada, la inclusión del tipo hada en sexta generación. Y es que a partir de la cuarta generación, los movimientos ya no dependen de su tipo para ser físicos o especiales. Ya podían haber ataques de tipo normal que fuesen especiales y ataques de tipo fuego que fuesen físicos. Eso es una importante. Y sacar captura de eso. Bueno, cuando tengamos más Pokémon. Desde mi punto de vista, voy a volver al lago este, verás. Por si acaso, porque no me acuerdo sinceramente de cómo avanzar en el juego. Aquí luego se consigue a. ¿Cómo se llama? A un legendario. El trío del lago. Pero luego me refiero a muy, muy, mucho después. Y ya, aparte de esto, hubo otros cambios también. Ya más que mecánicos de visuales, por ejemplo. Ahora los Pokémon tienen animaciones al entrar a combatir, que antes era algo que antes no tenían, salvo en Esmeralda y en Cristal. Antes siempre estaban estáticos. Las MOs, por ejemplo, también es una cosa importante. No sé por qué estoy peleando contra este tipo. Se supone que yo no peleo en las entradas de estas, en los Pokémon, contra los Pokémon salvajes. Es pérdida de tiempo. Pero bueno, en fin. Ya cuando vea algún otro detalle relativamente relevante para mencionar, lo mencionaré. Esto ya luego lo tendré escrito en algún artículo. Cuando acabemos el juego lo escribiré en algún artículo y bla, 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 bla. ¿Qué tal, Citron? ¿Ya te pusiste al día con Wonder Egg entonces? ¿Ya podemos hablar? Yo de hecho no. Me falta un capítulo en realidad. El de ayer no lo he visto todavía. Hoy solamente he visto Re:Zero. De hecho, vengo de ver Re:Zero. No sé por qué estoy volviendo. Creo que no hay nada aquí todavía. Ayer salió el 8, creo, vamos. Van de Wonder Egg. El 8 o el 9, no me acuerdo cuál es, pero vaya. La serie sale los miércoles en Japón, martes en nuestro lado del charco. Y hoy vi Re:Zero. ¿Se acuerdan que ayer dije? Bueno, ayer. Sí, ayer fue. Ayer dije que Re:Zero por fin ya iba a empezar los combates. Era mentira. Los combates duraron 2 minutos. Y luego fue puro platicar otra vez. Que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy feliz. Oh no, me ha descubierto robándome el Pokémon. El pesado este. No sé por qué no le puse de nombre pesado. Nunca vamos a leer un diálogo de ese señor. Jamás. No me cae tan mal como los actuales. Pero vaya, ya a partir de aquí empezamos a odiar a los compañeros. ¿Qué dijo? Le respondí que no y no sé muy bien qué fue lo que me preguntó. Como en la vida real. Bueno, a partir de aquí, Chimchar ya es nuestro oficialmente hablando. Citrón es un buen momento para decidir si quieres que le ponga el nombre o no. Porque creo que aquí es cuando me preguntan. O tal vez eso fue lo que me preguntó. Tal vez me preguntó, ¿quieres ponerle un nombre al Chimchar? Y yo ya respondí que no. Pero bueno. Aún se puede salvar.
Porque llega, hay, llega un punto del juego en el cual podemos cambiar el nombre de los Pokémon. Bueno, aquí nos dice Maya que sus cosas, que sí, bla, 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 bla. No se puede decir Tron porque es tu nombre, no el dedo. Tendría que ser tu nombre. Bla, 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 bla. Que me quiera dar el tour guiado. Esto también lo hacían en Hoenn, en realidad. Otra mecánica importante que ha cambiado a partir de los años. En esta generación, el centro Pokémon y la tienda Pokémon estaban separados. Eran entidades diferentes. En cambio, actualmente ya no es así. Ya la tienda Pokémon está dentro del centro Pokémon. Citron, vale. Cuando se pueda. Cuando podamos cambiarle el nombre, se lo vamos a cambiar. Porque ya es un poco tarde para hacerlo. Pero lo voy a tener presente. Lo prometo. Podrá reiniciar la partida para volver a conseguirlo, pero me da mucha flojera, la verdad. Aparte de Wonder Exitron, ¿qué otro anime estás siguiendo todavía? O sea, de la generación actual. Gintama no cuenta. Ay, esta tipa sigue aquí. La pesada esta. ¿Quiere enseñarme a atrapar Pokémon seguramente? Qué pesada. Que vaya a avisarle a mi mamá que me voy de viaje, que porque no sé qué. Bueno, tiene sentido porque tenemos 10 años. Se puede entender. Está bien. Paso de enfrentarme a Pokémon. Reservo Mushoku y Horimiya. Mamá, me voy. Ay, entonces para que me curé en el centro Pokémon, se iba a curar ella. Bueno, no importa. El diario, que es donde guardamos la partida, aunque ya guardamos la partida antes, pero bueno, no importa. Del diario hablaré en el siguiente stream. No me da tiempo a hacerlo. Bueno, luego lo veo. Re:Zero, Mushoku y Horimiya. Re:Zero, Mushoku y Horimiya. Horimiya, la verdad es que en esta última actualización que hice del listado le bajé dos posiciones. Y no porque las otras series mejorasen, que en parte también, sino porque... Oh, rayos, ¿qué quiere que haga con el paquete? Ah, vale, que se odia a su niño. Ok, vale. Pero a pesar de que las otras series han mejorado, Horimiya a mí ya me sigue gustando tanto como me gustaba al principio. Pero cada vez siento más que estoy viendo una serie de sketches cortos. Ahora un sketch de cómo la chica se le declara al chico y sale mal. Ahora en el sketch de cómo un chico nuevo se declara a la chica de toda la vida y sale mal. Y ya. Es como si todo el tiempo estuviera viendo nada más pequeños cortos. Sin casi relevancia alguna. Y no me gusta a mí eso. Por lo menos siguen teniendo cierta evolución, por así decirlo, los capítulos. Ay, ya le dije, ¿qué quieres? Otro cambio que hay en la actual generación: los tutoriales para aprender a capturar Pokémon ya son opcionales. O bueno, por lo menos en Escudo y Espada lo fueron. No sabemos si lo serán en las siguientes entregas. Yo espero que sí. Porque qué pesados que son con lo de aprende a sacar Pokémon. Nunca has usado el Pokémon, ¿verdad? Bla, 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 bla. Tampoco me acuerdo de los tipos de los gimnasios. O sea, recuerdo algunos tipos, pero no recuerdo el orden. Así que vamos a tener que hacerlo a la mala, descubriéndolo como si fuera la primera vez que jugásemos. En fin, no hace falta que explique cómo se captura Pokémon, ¿verdad? De Mushoku, como dije ayer, ya por fin empezó la historia. Por ahí hubo un par de capítulos antes también interesantes. Más allá de... O sea, todos los capítulos han sido interesantes, pero ninguno ha ocurrido muchas cosas. A pesar de que cada capítulo hay un time skip como de 2 años, de repente te dice, ha pasado 2 años del capítulo anterior. ¿Perdón? ¿Cómo que 2 años? Sí, 2 años. Bueno,
Y bueno, Re:Zero, como ya dije, sigue siendo Re:Zero. Por ahora han seguido explicando cosas. Todavía no nos han dignado a querer que ocurran cosas, solamente están explicando. Hoy por fin empezaron un par de combates, pero empezaron así tal cual. Empezaron nada más, porque ni concluyeron, ni avanzaron, ni nada. ¡Oh no! ¡Billy, eres tú! Yo, por ejemplo, todavía sigo viendo X-Arm, que es la serie esta que le fue... ¡Uf! Le llovió por todos lados y sigue siendo igual de mala. A nivel... ¿Cómo decirlo para que no suene feo? A nivel visual. Fíjate qué rápido. Con Stab. Oh, que me mata, ¿eh? Otro cambio que hay en este juego, en comparación con el crítico, a la generación actual, es que los ataques suenan de diferentes lados dependiendo de dónde viene. Hostia, crítico. Si me hacías estarle ataque crítico, ataque rápido de nuevo, me mataba. Y hasta aquí llegaba este Nuzlocke. ¿Cómo es un Nuzlocke? Nah, no es un Nuzlocke. Pobre Citrón, estuvo a punto de morir. Empezamos mal. El sonido del juego suena... Oh, rayos, esta es una entrenadora y me va a destrozar. Me va a destrozar vivo. Entonces, bueno, eso, que el audio suena por diferentes lados. Obviamente solo funciona si tienes audífonos. Si no tienes audífonos, no te percatas de ese pequeño detalle, ¿no? Y es algo que, por lo menos yo, no sé si todavía se sigue aplicando desde que estamos en la Switch. Pero yo por lo menos ya no me he dado cuenta, porque ya no juego con audífonos principalmente. Pero era un buen detalle, el que sonara por los lados, el audio estéreo. Era una cosa muy bonita que tenía la cuarta generación. Aunque ya estaba desde la tercera en realidad. Obviamente el campo de combate cambió. Ahora se ve más bonito el juego, que los paisajes, que si el menú de selección. Como ya tenemos dos pantallas, pues tenemos más espacio y ya no ensucia la primera pantalla como antes. Eso ya no va a poder existir en el remake, porque ya no tenemos doble pantalla, principalmente hablando. Y así la cosa por ahora. Todos tienen a Bidoof, como se puedan dar cuenta. No por nada Bidoof es el dios Pokémon. De hecho, Bidoof en este juego, y bueno, Bidoof y también lo de Zigzagoon, por ejemplo. De hecho, Zigzagoon es más útil. Pero vaya, Bidoof es bastante útil porque es un buen esclavo de Emeos. Aprende probablemente fuerza cuando evolucione. Aprende Surf cuando evoluciona a Vivarel, por ejemplo. Muy buen esclavo. Me pregunto cuándo podré cambiarle el nombre. Vale, ya aprendió Ascuas. No es tan bueno ataque a Ascuas porque es como es ataque especial. Pero bueno, en estos puntos de juego, que cuando todavía no hay mucha diferencia entre ataque especial y físico, es mejor usar Ascuas porque gana Stab, hará más daño casi siempre. No se nota mucho, pero créanme que hace más daño. ¿Será este el fin de Chimchar? Buen max damage. La pregunta es, ¿debería seguir avanzando o vuelvo a volver para volver a curar a mis Pokémon? Aquí nos queda un combate mínimo, el de ese señor. Allá puede haber otro más. Vamos a volver. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la dificultad? Me pongo si harán esta dificultad también para el remake. Que no es un juego difícil en realidad, ¿no? Pero vaya, me están haciendo mucho daño. Mucho más daño del que me gustaría. Y de que los juegos actuales me tienen acostumbrado.
No, actualmente en los juegos de actual generación es muy raro que te golpeen los rivales. Como que se pueden hacer tonterías. Mira, había otro más. Se pueden usar malicioso o algo así. Como para bajarte la defensa y luego golpearte y matarte. Pero nunca te llegan a golpear realmente. Como que están tocados ahí las probabilidades para que la probabilidad de que te golpee sea baja. Ojo que este tipo está en la primera ruta y tiene un Shinx. Con YouTube me recomienda algo de Monogatari, me doy cuenta de que es arte. Entonces había pensado en hacer un video justamente para otro canal, por supuesto, de Monogatari. Más específicamente de Sengoku Nadeko. De Sengoku, perdón, que siempre la acentúo mal. Más específicamente de Renai Circulation. Pero vaya, esa idea ahí sigue en mi mente nada más. Algún día lo haré. Que ahora entre una cosa y otra no me he dado el tiempo de hacer nada con mi vida. La idea la tengo, así que solamente es ponerme a trabajar. Pero vaya, es la parte más complicada en realidad. Creo que este tipo no es un entrenador, porque está moviendo. O sea, ahora no se está moviendo, pero antes se movía. Y cuando un entrenador se mueve, normalmente no es un entrenador. ¿Ven? Hemos llegado a la primera ciudad. Ciudad Júbilo. Jubileo. Se escribe. La chica esa te transportó. Llegó más. Bueno, estuve raro. Estuve muy... como algo de capturas. Bien. Bien. Ahí vamos. Tengo ya un Pokémon. Es que de Hanasaba acá no tengo nada que decir. La perfección no se puede perfeccionar. Con el tiempo quizá se me ocurra alguna idea. De hecho, el 26 de febrero fue su cumpleaños. De Hanasaba Kana. Qué tipos aquellos, ¿no? Otro cambio que hay entre los juegos anteriores y los actuales es que antes los otros Pokémon tenían dos pisos, ahora ya no los tienen. El segundo piso servía para la conexión de entre juegos, vaya, entre consolas. Aquí estaba el modo para cambiar y todo eso. El modo para combatir. Como antes no. Bueno, aquí fue el bueno, ya hablaré de eso más tarde. El auge será después. 32 años tiene ya. Joven me parece aún. Ya tengo un mapa, por cierto. Supongo que estará en la bolsa, ¿no? Ah, el paquete tiene el mapa. Tengo que dárselo al niño para que me diga, hey, me dio dos, te regalo uno y ya tengo mapa. Sigue brillando y brillará por siempre. Este tipo luego nos da algo, pero es luego. Bueno, quiere que vaya al dojo para que aprenda a jugar Pokémon, como si fuera la primera vez que lo hago en mi vida. Le pongo otra vez, ¿cuál es el dojo? ¿Es este el dojo? No, ese es donde está el... No sé cuál es el dojo. No sé cuál es el dojo. Grande Hanasaba Kana, nunca nos dejes, por favor. Ah, ese debe ser el dojo. Parece una escuelita. Creo que si vengo a estudiar. ¿Qué tengo? ¿10 años? Monogatari lleva para largo, ¿eh? Yo sigo pensando que no va a haber ya más. Vale, no vamos a leer nada de que cómo funciona la parálisis ni todo eso porque son tonterías. Lo que sí vamos a hacer va a ser agarrar el mapa y asignarlo al botón Y para poder sacarlo cuando queramos. Aquí está. Según yo recuerdo que me decía aquí, es con ese botón. Y me dice que hay la ciudad, bla 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 bla. Es un croquis. Buena esa. ¿Qué tal, Eleazar? Eleazar. Perdón. No fue mentira. En su momento no sabíamos que iba a haber tantos. Tantos libros de Monogatari. Bla 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 bla. Bueno, esto es un punto importante, de hecho, de la cuarta generación de Sinnoh. Y es que. ¿Qué dijo? Bueno, que tengo que encontrar a los tres payasos, ¿no? Y que. Justamente en este juego. Rayos, leí leer lo que me decía, ¿verdad? Hola, bla bla bla.
Perfecto, acertamos. Este juego introduce una nueva mecánica, entre comillas, que sustituye al Pokénavegador de Joen, al Pokénap, y es el Pokéreloj. Es simplemente un reloj que se pone en la mano izquierda y sirve para ver la hora, ver tu equipo y cosas de ese estilo. Obviamente aquí el reloj se pone en la pantalla de abajo y eso va a ser algo que en el remake no se va a poder porque no hay pantalla de abajo. Así que vamos a ver cómo lo solucionan, entre comillas, que seguramente lo van a solucionar haciendo que sea un botón y ya está. Ahí está tu reloj. O quizá lo quitan, pero no creo, porque en el trailer que se vio del remake estaba justamente esta zona del juego y se veía el payaso que está ahí en la entrada de ese edificio. Entonces se entiende que sí va a haber Pokéreloj. Se entiende. Capaz que luego lo quitan. Tampoco me sorprendería. Todas las respuestas son sí. Según yo son tres payasos. Te preguntan cosas para ver si sabes lo básico de Pokémon. O responder. O si sabes cómo responder a todo. Y ya con los tres consigues el Pokéreloj. Que ahí está. Miren nada más qué cosa más bonita. Es la hora real. La ley de la... La LED de la consola de la Nintendo 10. Y te dice qué hora es. Y brilla. Como los relojes de la vida real. Mira nada más qué cosa más bonita. Y le picas aquí y cambia de modo. También tiene una calculadora. 4 es 4 por 8. 32. Y aparte cuando estás tocando el Pokéreloj, el sprite del prota cambia. Mostrando cómo está tocando el reloj. De verdad. Como si fuera... un videojuego bien hecho. Miren nada más, una calculadora. ¿Alguna vez pensaron que jugarían con una calculadora en el mundo Pokémon? Yo jamás en la vida. En fin, también tiene este coso. Este coso, tal vez alguien no sepa qué es. Es un contador de pasos. Cada vez que tú caminas, te cuenta cuántos pasos llevas. ¿Para qué sirve esto? Para absolutamente nada. Por supuesto, es cierto. Te sirve, por ejemplo, cuando estás creando Pokémon y sacas huevos, te sirve saber cuántos pasos llevas para saber más o menos cuántos ciclos te faltan para que eclosione el Pokémon. No sirve realmente para nada, no os voy a mentir. Y también tiene esto. Este es tu equipo Pokémon. Aquí puedes ver tu equipo Pokémon en todo momento. Este es un Chimchar, por ejemplo. Cuando vayamos teniendo más Pokémon, van a salir ahí. Y también tiene la hora. La hora. En fin, la hora la vamos a quitar. Porque uno, la puedo ver yo en este reloj que tengo aquí enfrente, que está un poco adelantado por lo que veo. 2, me va a delatar para YouTube, que es un solo stream. 3, prefiero mostrar al equipo, así no tengo que ponerlo yo en el layout. Así que, habiendo hecho esto, continuamos con nuestra existencia. Nuestra mísera y triste existencia. Vale, que sigamos por aquí. ¡Oh, no! El pesado viene a... agarrarme a golpes, como en la vida real. Hay que ir más o menos formando nuestro equipo. Pero bueno, eso... para eso hay tiempo. Ojo que es nivel 7 yo también. Ah, no, soy nivel 8. Mira, nada más que buen daño. Oh, rayos, eso es malo para mí. Bueno, no, realmente no. La parte mala es que en esos juegos todavía el rival se agarraba al Pokémon que era fuerte contra el tuyo. Ahora ya no lo hacen, ¿no? Ya te agarran al débil. Para hacerlo más fácil. Pero aquí todavía está agarrando al tipo agua. Eso puede ser un problema. Aprendió Mofa, que sirve para absolutamente nada en el juego normal. En competitivo todavía es útil, pero aquí no. Bueno, voy a tener que cambiar de ataque porque no puedo usar ascos contra él. Es poco eficaz. Sabes que me bajó de ataque, quizá añades si o tal vez no hagamos daño. Más o menos ahí va el daño. Este puede ser el final de Chimchar. Este puede ser el final de Sintro. La run está peligrando. Rayos, me voy a bajar de ataque. Al final sí que va a valer más la pena usar ascuas que arañazo.
Te quité como 3 de vida, creo. Detente, Piplup. ¿Se dan cuenta cómo no me está atacando? Como que el juego sabe que si me pega, me mata. Y es como, no lo vais a pegar, ¿eh? No lo vais a pegar, que se muere. Bueno, ahora sí voy a morir. 5 de vida me quita, más o menos. O sea que aguanto uno más, en pocas palabras. Tengo que hacerle crítico para que se muera. Si no, voy a perder. Porque como ya me bajó el ataque, ya estoy como a menos 6 de ataque físico. Ya, mi ataque no puede bajar más prácticamente. A menos que no le haga crítico, no le voy a poder hacer nada. Es el momento de la verdad. Haz crítico o perdemos, intro. Uf, la tensión. Fue clemente y decidió no golpearme. Hemos ganado la partida. Nos la regaló. Mira cómo de lento se mueve esa barra de experiencia. No la recordaba tan lenta.